el tramo bajo del valle del río Tajuña, cerca del pueblo de Perales de Tajuña, se localizan los cortados de yesos donde habitaron seres humanos en el Neolítico, hasta la invasión romana. Hoy, 2000 años después, vamos a hacer un recorrido por esos parajes naturales. El macho de Milano Real sobrevuela la ribera. En uno de sus chopos se encuentra el nido, donde la hembra calienta los pollos. Los álamos y sauces que acompañan al río se van despertando. Millones de hojas apuntan hacia la nueva primavera. Por las siembras salen a la carrera dos corzas y un corzo. Para llegar a algunas de estas cuevas hay que subir empinadas laderas, donde apenas crecen tomillos y espartos. Al paso sale un colirrojo tizón macho, un habitante típico de estos parajes, que cría las cuevas naturales o construidas por el hombre. Cada casa cueva está construida de una forma diferente. No hay dos iguales. La que vemos tiene una columna en el centro de la habitación. El paso de los siglos ha cambiado el paisaje de la zona. El variado monte que cubría las laderas y los pequeños valles, compuesto por pinos carrascos, enebros, encinas, quejigos, oscojas, padroñes, ya no existe. Solo quedan los testimonios de una civilización que habitó aquí. El conejo de monte es común en la zona. Cuando las cuevas estaban habitadas en el Neolítico, era muy abundante. Formaba parte de los alimentos principales de la comunidad. En estos suelos pobres y áridos habitan especies vegetales características y llamativas, como esta especie de nazareno. El yeso, según su situación, forma cristales curiosos. En estos ambientes no faltan los grandes lagartos ocelados, pues son comunes los agujeros y abundan los saltamontes y escarabajos, su principal alimento. La influencia que han tenido las civilizaciones que se han asentado aquí a lo largo de la historia ha sido duradera, persistente y muy agresiva con el medio. Desde el interior de la vivienda se aprecia una panorámica amplia del Valle del Tajuña. Como hace 5.000 años, posado sobre un enebro seco, para que se le vea bien, el macho de roquero solitario lanza su canto territorial para llamar a su compañera y avisar a otros roqueros que esa zona del cantil ya tiene dueño esta primavera. El paso del tiempo va eliminando las casas construidas en los cortados, una época donde todavía no existía la propiedad, ni la envidia, ni la política, ni la maldad. Las aguas del río están reguladas desde hace siglos, por una red de acequias que llevan el agua hasta los huertos que hay en sus márgenes. Las grajillas son los córvidos más comunes en estos parajes. Hace unas décadas eran muy numerosas, pero las condiciones ambientales impuestas por el hombre han reducido su número. De estas colinas y cortados han salido miles de toneladas de yeso de calidad para la construcción, para su elaboración
se quemaron miles de toneladas de leñas de árboles y arbustos, hasta extinguir algunos y acabar casi con otros. Donde el suelo y el clima lo permiten en la actualidad, las coscojas van recuperando los espacios que el hacha las quitó en el pasado. En el cielo observamos la enorme silueta de 3 metros de envergadura del buitre negro, un ejemplar adulto que recorre la zona en busca de algún animal muerto, con el que alimentarse él y a su compañera, que le espera en el nido, en los altos pinos silvestres del Alto Lozoya. Desde la entrada de una de las cuevas, observo el panorama del valle. La primavera se refleja en la ribera, en el ambiente de la ladera, en el canto de los pájaros, allí donde la vida se va a perpetuar o a renovarse. En las ramas secas de un chopo descansa una collalba rubia, una de las primeras que ha llegado desde sus cuarteles de invierno en África, para criar en los cantiles, donde un día la civilización ibérica prosperó. Si te ha gustado el reportaje, dale un me gusta y apúntate al canal. Es la mejor forma que tienes de promocionar la cultura.